El mensaje siempre es, primero, que ustedes son los que generan valor a través del esfuerzo y del laburo todos los días. De hecho, se los dije hoy en la charla y lo voy a repetir siempre, no es una mentira ni una verdad media, es el empuje de este país, es el agro. Y intentar que las herramientas que desde el mercado de capitales y desde que mi empresa podamos darle, indudablemente lo vamos a hacer. Creemos que la Argentina está pasando por un momento de cambios, un momento que apuntamos hacia una economía global, una economía distinta, para lo cual tenemos que estar preparados. Parte de la preparación es entender que como productores agrícolas y como empresarios hay que tener herramientas de financiamiento abiertas, ¿sí? Aprovechar lo que me dice el banco y también lo que me dice el mercado de capitales, de manera que cuando existan buenas oportunidades de inversión, estar ahí disponibles. El dinero vale por los recursos que le dan valor, ¿sí? El dinero como panfletos, como platita, eso no existe más. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a una forma distinta. De hecho, en la charla lo que nos decía la gente era que ahorraban en dólares y la cultura argentina era siempre ahorrar en dólares e invertir en pesos. La idea, lo ideal sería que también ahorren en inventarios y en cosas para el futuro, para que los emprendimientos tengan crecimiento, que eso generaría empleo y generaría una mejor calidad de vida para todos. Ese es el mensaje. Hay muchas herramientas financieras que no son un pecado, que tenemos que aprender a conocerlas y que tenemos que trabajar tranqueras afuera. Sabemos trabajar tranqueras adentro, somos muy precisos, pero tranqueras afuera hay muchas herramientas en el mercado que nos pueden ayudar. Para eso estamos en lo que pueda ser útil, en lo que puede mi empresa y desde la universidad y desde todas las formas. Creemos que trabajar un poco para la comunidad también nos hace bien a todos y generamos una mejor calidad de vida.